una pieza que empecé a trabajar en el 2003 en Viena, cuando estaba haciendo una beca que tuve, y desarrollé el concepto, empecé a trabajarlo, y lo que quería trabajar era sobre la discriminación social. Y justo el Centro Cultural de España abría la sala de artes escénicas que tiene, el salón que tiene abajo, y Javier Gasó, quien era el director en esa época, me pide a estrenarla ahí. Empecé a involucrar un equipo que trabajó muchísimo como la creación de este solo, que además era el primer solo que yo hacía. Las otras piezas que había dirigido, yo no estaba en escena y eran seis personas, o siempre por ese número. Entonces fue como todo un gran desafío. La estrené y desde ahí hace 2 años y medio que la sigo haciendo. Me entrevisté con diferentes grupos de los que llaman minorías, ¿no? Entonces hablaba con gente del mundo afro, luego con una asociación de lesbianas y gays, con un grupo de travestis, con gente de enferma de HIV. Lo que ellos me contestaban, lo que yo preguntaba, era siempre lo mismo. El tipo de discriminación que sentían es básicamente ignorancia de la otra gente, ¿no? O sea, no era nada personal, era un problema del otro, que al no saber qué puede pasar, me alejo. Luego, como vos decís, esta minoría más esta minoría y terminan siendo la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Cuando uno piensa, pero entonces, si te pones a pensar, todos pertenecemos a alguna minoría. Y todos podemos pasar por cierto tipo de discriminación, más o menos. Sí me di cuenta que los uruguayos intentamos no discriminar, o nos parece moralmente correcto decir yo no discrimino, pero a la hora de los hechos todavía existe un gran peso de esa ignorancia en ciertos temas. Ignorancia. Yo estaba haciendo la pieza, se llamaba El rapto de Ganímedes, el primer nombre que tenía, en base a este mito de cuando Zeus, el único acto homosexual que podría haber tenido Zeus. Y estaba trabajando en Londres con quien fue mi tutora para este proyecto, y entré a una librería y encontré el libro de Reinaldo Arenas. Lo leí así súper rápido y me di cuenta que, claro, él vivió esta discriminación en Cuba, se va a Estados Unidos y vive exactamente la misma discriminación, creyendo que todo iba a cambiar en Estados Unidos. Y por eso comete suicidio. O sea, básicamente lo que está diciendo es la discriminación existe, no importa el régimen político, no importa el país donde estés, no importa nada. Y entonces ahí fui y dije, bueno, esto es lo que quiero decir. Obviamente la pieza no es la biografía de Reinaldo Arenas. Simplemente tomé como el nombre del trabajo, porque además a lo que apunta la pieza es que el público se concientice y diga, bueno, hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, antes que anochezca para mí, ¿no? Y de ahí tomé el nombre, pero no es la biografía de Reinaldo Arenas. El tema es un tema universal y hablar de la discriminación da igual donde lo hables, cualquiera lo va a entender, y eso ha hecho que la pieza también madurara muchísimo. Es bastante abierta y desde que la estrené hasta ahora se ha transformado en otra cosa, más también por lo que me comenta la gente de sus experiencias, de lo que le pasa con la pieza cuando la ven. Este solo, Antes que anochezca, que lo estrené en el 2004, se ha presentado en 9 países y cada país tiene como su manera de reaccionar. En Argentina y en Uruguay tenemos un público súper teatrero, que va a ver teatro y va a ver danza. No tanto danza, un poco más, pero teatro sí. Entonces es crítico y con propiedad. Y sin embargo, creo que el público español, a diferencia de lo que yo me esperaba, no están tan acostumbrados a ver danza. Ven menos, están más acostumbrados a otro tipo de espectáculos, quizás menos alternativos y más gran espectáculo, ¿no? Con grandes nombres y no sé qué.
más dilaciones, me gustaría invitar a subir al estrado al futuro presidente de toda la nación, al hombre que allanará el camino para que otros lo recorran con paso firme y seguro. Con nosotros, el futuro presidente, el señor Jorge Espoy. Realmente es la primera vez que salgo del país. Diría que salgo del país a todo nivel, ¿no? Como en plan de viajar y en plan de actuar, por supuesto. Con un desafío enorme, porque el espectáculo que traje es un espectáculo que yo a priori pensaba que podía ser muy localista. Y sin embargo, por la experiencia que he tenido aquí en Zaragoza, con un público variado, había uruguayos, pero había también los maños aragoneses. Incluso con la muchachada del teatro, les interesó mucho el trabajo y entendieron básicamente todo el espectáculo, cosa que para mí era el gran desafío y la satisfacción de por lo menos saber que yo qué sé, que lo que hace uno, si bien es muy puntual y pertenece a una región, bueno, puede ser comprendido a 6.000, 7.000 millas, ¿no? ¡Gracias, compatriota! ¡Gracias por ese caldo de recibimiento! ¡Créanme! Que en mi fuero íntimo, en lo más profundo de mi ser, no creo ser merecedor de ellos. Te cantaré, no, compatriotas, no, estos aplausos son para ustedes, porque ustedes son la base de nuestro futuro triunfo, joder. Y después también descubrir una ciudad para mí hermosa, muy parecida, o por lo menos con el encanto de Montevideo, la gente formidable, como una sensación de volver a aquellas patriadas del teatro joven, cuando salíamos en el Tojita a recorrer cooperativas. Bueno, ahora es más o menos lo mismo porque andamos atrás del ómnibus, atrás del tren, no sabemos cómo llegamos, ni cuándo, ni dónde, ni nos vamos a quedar. Pero bueno, es parte también un poco de la vida y yo lo estoy viviendo con mucha alegría, extrañando, como corresponde, sobre todo el mate, que me olvidé de traerlo. Han visto que en este acto se han abordado todos los temas, no importa cuán candentes o escabrosos hayan sido. Y he tratado de hacerlo abarcando un espectro lo más amplio posible. Y no se trata de demagogia. Se trata de establecer un diálogo de igual a igual con cada uno de ustedes. Y la primera ciudad que conozco de España, pero ese bullicio que puede ser primer mundo, de mucho ruido, pero te alejas un poquito y ya prácticamente estás en un barrio, en una zona totalmente despoblada, no veo gente corriendo, no veo ese tiempo que supuestamente dice que se maneja en Europa, que es todo el mundo rápido, al contrario, aquí muy tranquilo, la gente tiene sus tiempos, de repente son las 11 de la mañana, estoy caminando y veo a la gente ya en las tabernas, en los bares, y veo que conversa mucho la gente, ¿no? Es más, lo asocio como a los antiguos barrios montevideanos, ¿no? Que tenían su bolichito y los parroquianos estaban desde temprano. Y para mí tiene ese encanto y bueno, y he visto montones de plazas como esta, que cada pocos metros hay tantas tabernas como plazas. Me decía un uruguayo que está comprobado que en Zaragoza hay una taberna, o sea, un bar, un boliche, cada 167 aragoneses, o sea que... Dicen de mí que soy un cómico. Dicen de mí que soy un actor. Dicen de mí que soy un payaso. Pues a ellos les digo: nada de eso logra herirme en lo más mínimo. Que lo sepan, estoy muy orgulloso de ser esto que soy. Porque después de todo, prefiero que un país se ría de mí a que llore por mí. Compatriotas, muchas gracias, buenas noches y hasta la derrota. Siempre apagón. Y así, obviamente, a mí Zaragoza no me ha cambiado en nada lo que he sido. Yo no me sigo creyendo nada, simplemente que para mí, bueno, ha sido fantástico esto, ¿no? Y bueno, pero quiero llegar a San Felipe y Santiago cuanto antes.
estoy muy contento de estar acá en Zaragoza porque la gente me parece muy cálida y me identifico mucho con la gente de Montevideo. La gente mayor me gustó mucho, que primero cuando vas a hablar con ellos son un poco como toscos y duros si no quieren, pero hablas 4 o 5 palabras y pueden ser tus mejores amigos. Eso me gustó mucho. Soy tan hombre para corresponderte. Y he sido muy cobarde. La banda no quiere ponerse barreras y límites, ¿ok? Y no quiere quedarse con lo que está hecho, sino que quiere aportar nuevas cosas en cada show, en lo musical, en lo escénico y en todo, ¿no? Entonces creo que ahora estamos haciendo un show que está más allá del disco. Ok, está más allá, es una evolución de grandes éxitos. Si algún amor escondes, tú siempre me respondes. Quizás yo intenté grabar, tenía todo grabado menos la parte del estribillo. Y estaba por traer un coro de mariachi, se grabó el estribillo, quise traer también un cantante de música tropical, Carlitos Pasotti, que es un gran cantante, todos grabaron eso, pero nadie me conformó a la hora de dejar ese estribillo grabado, ¿no? Y un día cuando conocí a Dani, vino a casa a visitarme y le dije, mirá Dani, tirate el estribillo este a ver qué pasa. Y la primer toma que se mandó es la que está en el disco ahora, y es la que me encanta y es la que siempre quiero cantar quizás con Dani. Un amigo que es un compañero de trinchera. Dani Umpi. Que te pregunto si algún amor escondes, tú siempre me respondes. Quizás. Bueno, estoy re contento de estar acá en Zaragoza, estar en Montevideo en Zaragoza, que es como una especie de arca de Noé cultural, a ver qué sobrevive en el primer mundo. Y bueno, vamos a ver si nuestra propuesta se sostiene acá para este público. Entonces, claro, eso te deja contento, pero a la vez te da muchos nervios, porque no tengo ni idea de qué onda la gente. Zaragoza. Cada uno conoció a Dani en un momento diferente y de una forma diferente y se vio que yo lo conocí antes y Daniel le estaba expresando la idea de tener como dos bailarines que lo siguieran a todos lados. Como una especie de securities. Y el otro quedó él y yo quedamos y estrenamos un día cuando recién había como dos temas del disco así semi prontos y ahí empezó. Vamos a hacer ejercicio con esta mano para allá. Al principio armamos todas las coreografías, nos juntábamos como varias veces. Ahora más o menos ya las sabemos y igual siempre armamos.